que hacen muchos instrumentos juntos, lo puede hacer él con... Así, literalmente cantar a la guitarra. ¡Wow! Y Bapta está en otro nivel de... Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar este cover de Ali Bapta Fingerstyle de On The Floor. Vamos a ver esto. Wow. Wow, es impresionante cómo Ali Bapta puede hacer estos covers que pareciera que estuvieran sonando todos los instrumentos juntos. Esta canción es una canción que es como, tiene como electrónica y es difícil hacer todos estos sonidos y él está realmente tocándolo con una agilidad como siempre, como todos sus covers que he visto. Wow, creo que Ali Bapta está en otro nivel de tocar instrumentos. Creo que algún día como él, vamos a seguir viendo. Wow, creo que la agilidad de él está en otro nivel porque es impresionante cómo él hace que estas cuerdas suenen así. De verdad que no entiendo cómo él puede hacer para que suene de esta manera. Y él, yo veo que le hace literalmente cantar a la guitarra, la hace hasta salir unos sonidos que ni siquiera había escuchado en algún momento, pero él lo hace con una agilidad impresionante, siempre muy concentrado en lo que está tocando, con mucho respeto. Vamos a seguir viendo. Wow. Creo que yo de verdad me pongo a pensar cómo él ha masterizado tanto hacer esto. Me gusta, siempre lo menciono en todas las reacciones que he hecho de él, porque me parece que hay que dejar saber que es una gran persona, porque no está en búsqueda de nada que no sea mostrar su pasión por tocar este instrumento, por tocar estas canciones, que no le queda ninguna canción pequeña. Más bien él revive todas estas canciones y las hace a su manera en la guitarra, pero cada vez que él toca, yo sé en qué momento de la canción está. O sea que es algo impresionante. Lo que hacen muchos instrumentos juntos lo puede hacer él con una guitarra. Y es una guitarra acústica. Es impresionante el talento que él tiene. Vamos a terminar de ver esto. Impresionante este cover, de verdad que estaba intrigada de ver cómo lo iba a tocar, porque como les digo, es una canción que tiene muchas melodías juntas, porque es una canción de electrónica, entonces pues me estaba imaginando cómo lo iba a hacer y creo que lo hizo
perfecto. Como les digo, él hace unas cosas, unos sonidos con las cuerdas que es, de verdad que aunque uno lo trate, no lo va a hacer. Creo que él le tiene mucho cariño a lo que hace, mucho, mucho respeto. Y me encanta cómo él revive todas estas canciones, todos estos covers. Por favor, síganme recomendando más canciones, más covers de Ali Bapta. Me encanta escucharlos. A los Alipers que están por ahí, que me han escrito, gracias por estar allí presente, por ver mis reacciones. ¿Dónde está el café? Cuídense, por favor, vayan a suscribirse al canal de Ali Bapta. Les dejaré el link en la descripción. Y si les ha gustado este video, no olviden darle click a suscribir, a la campanita para que sepan cuando tengo nuevas reacciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.